Bueno, sí. Bueno, solamente me bebe la historia de las cuerdas de la radio. O por qué yo uso la radio, porque yo no soy el marido de la radio, ¿no? Soy una persona misma y antes de tocar otras cuerdas, pero cuando me preguntó si me gustaría representar la radio en Europa para la guitarra clásica, yo he dicho, es un honor de hacerlo. Porque a mi opinión es la cuerda de la mejor calidad. ¿Y por qué eso? La pregunta es siempre las tiples de juego de cuerdas. Y normalmente ningún productor de cuerdas produce las tiples sí mismo, ¿no? Ningún, ni Savarez, ni Delario, ni Hanabach, nada, nadie. Pero lo compran de productores de, sea como se llama, fishing line, ¿no? De, normalmente, yo he entendido que son solamente dos fábricas en Japón y Corea, pero no sé exactamente. Y todos los tipos son de estas dos fábricas en Asia. Y normalmente, los productores de cuerdas compran fishing line unos kilómetros, lo cortan y lo ponen en paquetes y venden por 20 veces el precio. Muy buen business, ¿no? No compras por 1 euro y vendes para 100 euros, es muy bueno. Y hay una otra manera, porque si lo solamente pones en un paquete, las cuerdas no necesariamente son muy buenas. Son, por ejemplo, no they're not even. Tienen un poco de, ¿cómo se dice? They're not just right, not just straight. O no son redondo, pero un poco así, ¿no? Y es por eso que no afinan muy bueno. La entonación no siempre está perfectamente. Y hay una manera de tratar las cuerdas de pulirlos, los tipos, ¿no? Si son pulidos, no son claras, son un poco como niebla, ¿no? Y también, si tocas en esta cuerda, es un poco, hay un poco de ruido, un poco de tss, tss. Para nosotros no es bueno. Y hay cuerdas pulidas de todos los productores, ¿sabes? También de Delario. Y la buena cosa es, la ventaja es que afinan perfectamente, pero para nosotros no vale nada, ¿no? Pero en las 70s, uno de la familia de Delario ha inventado una máquina para controlar las cuerdas con láser. Y estaba una invención después, como yo conozco la historia, es que Albert Augustine ha inventado la cuerda que puedes usar cuerdas de nylon. Antes solamente de, ¿cómo se llama? De tripa. ¿Cómo? Tripa. Ok. Como tocar Carlos Trepaz. Él le gusta de tocar esta cuerda a su guitarra de trompas. Y en los 40s ha inventado Albert Augustine la cuerda que puedes usar cuerdas de nylon. Y en las 70s, John Delario ha inventado esta máquina para controlar las cuerdas si son justo y si no hay unas cosas, un damage, o si son redondos o no. Es por eso que a partir de este, que pienso que estaba en 78 o 79, que las cuerdas estaban 100% relajadas. Y cuando yo he preguntado a David Glasser, que es un artista literario, él dice, para mí da igual qué cuerda toco, pero yo cambio las cuerdas el día antes del concierto, a veces el día del concierto, necesito cuerdas 100% relajables, reliable strings. Es por eso, él me dice, toca solamente el Pro Arte, que existe desde 78 y nada más. No le gusta experimentar mucho, tienes que tocar tú mismo, tienes que tocar bueno, y no ayuda una cuerda de esta manera o de carbón para
ley da igual, ¿no? Y esa, la serie de Croate se escribe aquí y es muy famoso y existe desde casi 35 años. Y yo tengo aquí unas cuerdas de normal tension y de hard tension para darlos. Y pues, porque estaba la cuerda mejor del mundo, de calidad, no han investigado mucho de las tipes. Y los bajos han hecho mucho. Yo pienso que yo he visto las máquinas de Augustine en downtown, en Greenwich Village, en New York, y yo he visto que las máquinas son muy viejas. Pero las máquinas de radar, yo he visto 2 años antes, son siempre muy modernas, por eso que también los bajos son muy buenos. Y han investigado qué podemos hacer para mejorar las bases, los bajos. Y pues han inventado en las 90s, pienso en 97, las composites. Los composites es interesante porque es una, los timbres son los mismos, ¿no? Pero las bajos son una composición dentro de nylon y de que se llama Zyax. Y lo han tomado de cuerdas para violón y violoncelo. Y dicen que es más flexible y afina más rápido y dura más tiempo. Puedes tocar más con ellos, ¿no? El paquete es casi el mismo, pero solamente se escribe composites. Composites, or sometimes composites. Y yo pienso que el bajo es un poco más, ¿cómo se dice? Sharper, sharp basses, sharp sound, more overtones. Cristalino. Sí. Y también tienen una segunda cuerda de tercera cuerda. Sabéis que el problema de nuestros juegos de cuerda siempre es la tercera cuerda, ¿no? Que es un poco, ¿cómo se dice? No delgado, pero griso, ¿no? ¿Griso? Sí. Gordo, ¿no? Sí. El sonido es un poco oscuro, ¿no? Y es un experimento que han hecho para los bajos, el core material, esta es una composición de nylon y de Zyax. Y la tercera es solamente de Zyax. Hay 2 terceras cuerdas para probarlo. Y os doy para verlo las dos terceras de un juego de composite. Pues, el próximo paso del desarrollo de las cuerdas de radar es el EXP. Extended play. Y han tratado, no, es una cuerda de composite, los bajos, y han tratado el red wire, el metálico, con una manta, un coating de EXP. No sé qué es, una química, pero de verdad que dura mucho. Y, por ejemplo, guitarristas como los dos que hemos escuchado en esta semana, Agnello y también Marcin tocan este EXP. Agnello toca EXP. Extra hard tension. con otras cuerdas que voy a contar. Y como yo sé, un año antes me dice Marcin que toca este juego, ¿no? Todavía los tipos son los mismos que en principio que desde 35 años, que son perfectas, no hay más desarrollo. Y este, por ejemplo, un juego de extra hard tension. Y es interesante saber que para Delario existen the strength, las tensiones. Son 45 es tensión normal, 46 es hard tension y 44, no sé por qué, es extra hard tension, ¿no? Extra hard tension es 44, normal tension 45, hard tension 46. Y
la tensión, ¿cómo se llama? El nombre de la tensión es diferente que con sabores humanos. Por ejemplo, si tienes un hard tension de sabores, es igual como extra hard tension que da la reo. Si tienes un tensión normal o medium tension de sabores, es hard tension de la reo. Y Hanabach sabores es el mismo de la tensión. Hard tension, Hanabach es extra hard tension de Dadario. Bueno, pues han ofrecido una cuerda para grabar discos. Y es todavía los mismos tiples, pero han pulido, un poco pulidos, los bajos. Son composite. Y tengo aquí unos juegos en normal tension y hard tension. Y yo he hecho unos discos, unos compactis en los 90s con los bajos muy pulidos de Savares, pues. No sé qué ofrecen ahora, pero los bajos que estaban muy pulidos tienen un sonido un poco como cartón. No, es muy, muy, muy mal, muy feo. Y aquí me parece que es un buen compromiso. Y os doy para ver una cuerda, una sexta cuerda que está pulido, y una sexta cuerda sin polish, unpolished. ¿Pero qué problema hay tocando sin pulir? ¿Qué problema hay si tocas sin pulir en un micrófono? ¿Si tocas? Las cuerdas sin pulir. Primero hay problemas con las uñas. Si tocas mucho hay un ruido. ¿Sí? Y, pero para grabaciones, si tienes un cambio de posiciones, siempre hay un poco de ruido. Y con las cuerdas poco pulido, mucho menos problemas con las uñas. Y para grabaciones mucho menos para mí, yo pienso que también es posible de tocar sin ruido si tienes alguna buena técnica, ¿no? Pero si conocéis la guitarrista de China, Yue Fei Yang, ella toca solamente estas cuerdas. Las dos cuerdas son sexas, y uno está poco pulido y la otra está la cuerda normal. Yo no he probado el color de estas cuerdas, pero me dice mucha gente que le gusta. Y Yue Fei, por ejemplo, toca solamente toca hard tension en los conciertos, y cuando graba compactis, toca normal tension. Bueno, unos años antes, en 2007, han investigado más por los tiples. Y han inventado un tip, no inventaron, comprado. No sabemos que nadie produce sus tiples, son siempre fishing line de Asia, ¿no? Pero han encontrado una cuerda que se llama titanium, porque necesitaban una respuesta a los carbon strings de sabares y de otros. Y los jóvenes chavales, a vosotros, a muchos de vosotros gustan los carbon strings. Una cosa que es muy importante de decir, que los carbon strings, no hay carbón dentro de las cuerdas. Todos los tipos son de nylon, de nylon, ¿se dice? No, nylon. Y la consistencia de nylon es un poco diferente, ¿no? Y las cuerdas que se llaman carbon, es un material de nylon que se llama PVDF. Los americanos me dicen PVDF, no sé qué es una cosa química, pero todavía es nylon, no es otra cosa, ¿no? Y yo pienso que el material de nylon es más denso, es por eso que es un poco más delgado y tiene más, ¿qué fue? Overtones, armónicos, ¿no? Armónicos, es por eso. Aquí han inventado la cuerda titanium, pero no hay titanio dentro. El titanio hay aquí, es titanio, pero no es una cuerda, ¿no? No es posible tocar la guitarra. Y es
una palabra para demostrar que es muy futurístico, pero lo pueden llamar también plutonio o Fukushima, y no hay plutonio dentro, no es radioactivo, ¿no? Solamente el nombre. Normalmente ofrecen solamente triples de titanio, pero ellos no tengo. Pero en el año pasado han inventado un juego de cuerdas que me gusta personalmente mucho, es que se llama DynaCore, abreviación otra vez, Dynamic Core. Y son triples de titanio y nuevos bajos. Y el titanio también es, claro, es un nylon, pero otra consistencia de nylon. No es más delgado que los tipos normales de nylon, pero no sé, tiene más armónicos y es un poco más abierto, tiene un sonido un poco más abierto. También para mí la tercera cuerda suena bien. Y puedes probar, espero que tenga un juego para cada persona de vosotros para probarlo. Yo toco personalmente las normal tension. Y a Anielo gusta también esta cuerda y él usa los tipos de DynaCore, los titanium tipos. Es más o menos que puedo ofrecer para ustedes de las cuerdas para guitarra clásica. Yo tengo también aquí unas cuerdas para guitarra flamenco. ¿Alguien toca guitarra flamenca? ¿No? ¿O tienes amigos que tocan flamenco? Es Vicente Amigo toca esta cuerda, ¿no? Y existe en clear nylon y en nylon negro, para si tocáis en un nightclub, es la cuerda negra. Y aquí también recuerde que las tiples son las mismas que en el principio, y EXP y esto es un coaching, ¿sí? Bueno, y claro, el business para el radio, el big business fue las cuerdas para acoustic guitar y para guitarra eléctrica. Si hay alguien que desea un poco de esa cuerda, ¿cómo se dice esa? Regular light gauge. No tengo ninguna idea de esta. Pero que me gusta con el radio es que también hay una empresa que se llama Planet Waves, que está parte del radio, que producen unas cosas que para nosotros es muy maravilloso. Afinadores, por ejemplo. Lamentablemente no tengo ningún afinador ahora porque no me mandaba, pero tienen este cabo de astro que me gusta mucho. Yo pienso es el mejor cabo de astro en el mundo de Dios. También tengo varios, ¿no? Tengo 10 cabo de astro, ¿no? Y el winder, ¿cómo se llama el winder en español? El winder, para cambiar cuerdas, ¿no? Devanador. El de la tienda de música me lo dijo así. Manivela, ¿vale? Y yo, un cacharro para dar la vuelta. Pues así hay unas tijeras, se pueden cortar las cuerdas que son la puente, que es muy bueno, ¿no? Ayuda mucho. Y tengo 10 también para ustedes. Aquí, para las mujeres, para limpiar la guitarra. Yo tengo que hacer ese chiste. Perdón. Pero es muy bien, es un microfiber. No necesitas líquido, ¿no? Funciona perfectamente. Muy bueno. Una guitarra limpia es un paso para ganar un concurso, ¿no? Una cosa que tengo solamente uno, que en el principio yo he pensado que es una invención por nada, solamente para mostrar algo, pero me parece que es muy bueno porque, mira, normalmente en el estuche, cuando viajas mucho, ¿no?
otras regiones, como aquí es muy seco, o en invierno en el norte de Europa hay mucho de calefacción y las habitaciones son muy secos. Pero hay otras regiones del mundo donde hay mucha humedad. Si vas al mar, al mar hay más humedad. Y si bajamos mucho, es muy bueno si la guitarra en el estuche tiene un clima regular. Y esta dimensión es regula la humedad en el estuche a 40, casi 40%. En el principio he pensado que es una tontería más, pero he probado y es verdad que después de 2 días mi guitarra suena mejor, es más estable. Cuando viajo está bien. Solamente me queda uno para darlos, quien viaja mucho. ¿Cuánto cuesta normalmente? ¿Cómo? ¿Cuánto cuesta normalmente? Yo no sé. Solo yo pienso que son algo que de 30 euros. Es una cosa que piensas, mira, es como te hacen adictivo, ¿no? Te venden estas cosas y pues no necesitas más. Pero yo sé, no sé cuánto vale el reload. No sé. Y este paquete vale para 3 meses, 4 meses. Pero cuando viajas mucho, está muy bien, ¿no? Y protege la guitarra muy buena. Si está muy seco, mejor esta cosa, que también existe de Planet Waves. Pero esto existe también de otros productores, como Dampit, you know, Dampit. Es un esponja, un sponge. Yo pongo paquetes. Pero es muy bueno, ¿no? Hay otros productores. Aquí hay un esponja, con un poco de agua. Lo mejor sería agua destilada porque dura más. Y lo pones dentro de la guitarra, ¿eh? Estas son las cuerdas, lo pones aquí. Sí está muy seco, ¿no? Y no con demasiado de agua, pero un poco de agua está bien. Bueno, yo pienso, de momento es casi todo. Y cuando os interese, aquí hay un libro para ver las cosas. Yo los he preguntado, tengo a veces conferencias y mira, es una empresa muy interesante porque es una familia de Ravel que venía muchos años antes, pienso 200 años, de Italia a Estados Unidos. Y en Italia fue también, se llamaba Cordaro, Streammakers. Es una familia muy vieja, ¿no? Es like a kingdom, like a string kingdom. Es muy interesante. Es un libro sobre cómo lo producen y cómo la familia estaba. Muy interesante. Para mí me interesaba mucho. ¿Y qué más? Cuando tienes tiempo, puedo mostrar unos vídeos, hay unos, también unas entrevistas que he hecho con varios artistas, con Pavel Steidel o con Zoran Dukic o Duo Melis. Son entrevistas que me gustan, que son muy interesantes, con Pavel hablando de su manera de tratar la música, qué es la diferencia, o hay una cosa que es parecido entre Jimi Hendrix y Paganini, ¿no? Y claro, son gran virtuosos, ¿no? Y yo pienso personalmente que el virtuoso más grande y más interesante fue Jimi Hendrix, pero es otra cosa. Y bueno, ahora, si tenéis preguntas que puedo contestar, algunas preguntas preferiblemente en inglés. Si no, tengo cuerdas para vosotros. Aprendéis porque toma mucho tiempo de discutir cada vez, ¿no? ¿Qué cuerda usas?
si tienes, si usas las cuerdas, por ejemplo, de sábados, high tension, necesitas extra high tension de cada área, ¿no? Y lo mismo como Hanaba. Puedes decirme cuando venís qué cuerda necesitas. Y las cuerdas estaban, Tatari Pro Artin es la cuerda que existe desde 70 y algo, que toca David Russell. Hay unos juegos de composite que estaba con el bajo un poco más fuerte, con el material dentro que estaba cambiando un poco con el material Zayex, una composición entre nylon y Zayex, pues la cuerda EXP, Extended Play, que es un composite, pero con el metálico tratado con un coating que lo hace más, que dura más, mucho más. Y Ben Burley dice, I tried to kill the string, but it wasn't possible. I couldn't. Por matar de esta cuerda fue imposible. Para mí me parece muy bueno si tocas en un concurso, los bajos duran para tres vueltas. No tienes que cambiar nada. Ay, compartición. Sí, capaz de